Hoy vamos a ver Happy Place, la copia de Bam Bam y Purple Plain Time. Esta es su historia. Un chico, un día, consiguió un calcetín que habla al parecer. Y ese mismo calcetín le habrá comentado. Supuestamente el amigo de ese chico estaba perdido en Happy Place, el cual es una guardería. Juntos deciden ir a visitar Happy Place, pero cuando llegan al lugar, está abandonado. El chico le reclama al calcetín, que habla de que no hay nadie y que su amigo no está allí. Por eso el calcetín admite que solo quería volver para ver cómo estaba el lugar. Ya estando el chico allí, decidió seguir explorando el sitio. El calcetín empieza a decir que deberían estar sus amigos cerca, pero el chico dice que esto es un lugar abandonado por mucho tiempo. A lo que el calcetín menciona, no creo que lleve mucho tiempo así. Luego de eso, siguen explorando y consiguen una hoja que indica, estas mascotas tienen más potencial de lo que ellos se dan cuenta. Debo quitársela a toda costa. No me molesta si me odiarán luego si hago eso. También en el lugar se consiguen unos juguetes en el piso que tienen unos mensajes muy returbios. It's magic time, kids. See how absorbing souls is more fun with me? The abyss of my hands. Cause now you'll be a little bat. Let's play, kids. We can play forever. I can tell you a joke. Quack, quack. Okay, here we go. What does one rock say to the other rock? Quack, quack. Nothing, because the rocks can't talk. Muy extraño, ¿no? Siguen buscando hasta que consiguen una zona en donde misteriosamente hay una llave colgando. Una vez que lo agarran, al dar la vuelta, observan que hay monstruos vigilándolos. Siguen su camino hasta encontrar un abismo y en donde el calcetín le indica que es un juego de las instalaciones que se parece al juego de luz verde y luz roja, donde si avanza en el momento equivocado, el pato los atrapará. Y aparte de Bam Bam, se copian del juego de calamar. Mira. Sin caerse, señores, sin caerse. Me freno por si acaso. ¿Y eso aquí? ¿Y esto? ¡Ay, Dios! Así que me la pasa en modo palco, en modo terror. Así, 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 así. ¡Uy! Carl, we win. Logran pasar el juego y conseguir un mensaje de su supuestamente amigo que decía: fuimos mejores amigos desde la infancia. Tuvimos un sueño, pero dos caminos diferentes. Espero que me perdones. Luego proceda a buscar a su amigo, entrando por unas puertas secretas hasta conseguir un ascensor. Al intentar bajar, es encontrado por un monstruo verde que intenta abrir la puerta para atraparlo, pero el ascensor empieza a caer sin control y termina hasta el momento el avance del capítulo 1. Y esto llega hasta aquí la historia porque es una demo de Happy Place. Hay que esperar que salga el capítulo 1 oficialmente para ver si la historia se sigue manteniendo así o habrá un cambio en la historia. Esta historia también hace referencia a Fanella Freddy Security Breach en el DLC, cuando Casey está buscando supuestamente a Gregory, pero en realidad la han engañado. Y esto parece que va yendo por el mismo camino, porque es muy difícil creer que un calcetín que habla un día de repente le diga a una persona, tu amigo de la infancia ha desaparecido y tienes que buscarlo en una guardería abandonada. Suena trampa, pero tenemos que ver cuando salga el capítulo oficial 1 de Happy Place.